la gente tanto tiempo que no subo un video de cocina. No es que no esté cocinando, sino que por ahí he hecho recetas repetidas. O cuando hice alguna nueva, medio fui acá a montar todas las cámaras, la iluminación. No, las cámaras nomás. Tardo, hoy creo que voy a tardar más en lo que tardé en montar las cámaras que en lo que va de cocina. Hoy voy a probar una función nueva de la máquina, que es la cocción al vacío. Me compré una selladora. Bueno, le vamos a hacer la marca, la propaganda acá a la selladora. Bueno, no sé si ahí, a ver si se puede ver desde arriba. Si no, les muestro por acá. Vamos a ver cómo funciona. La voy a estar estrenando hoy. Y lo que voy a hacer es un pollo adobado con zanahorias glaseadas al vacío. En realidad, bueno, lo que se hace al vacío es el pollo, se usan muslos de pollo. Y las zanahorias glaseadas se hacen al horno. Yo no las voy a hacer esta vez porque tengo unas verduras hervidas, entonces voy a acompañar el pollo con esas verduritas hervidas que me traje hoy de casa de madre. Ponemos a empezar a cocinar, y lo primero que hay que hacer, que yo ya lo hice, es mezclar en un bol media cucharadita de sal, media cucharadita de cúrcuma molida, una cucharada de azúcar, una cucharada de pimentón dulce, media cucharada de cayena molida, una cucharadita de jengibre en polvo, que eso no le puse porque no conseguí, y una cucharadita de ajo en polvo y 20 gramos de aceite. Todo eso se pone en un bowl, añádalo con los contramuslos, el muslo del pollo, mezcle bien y deje marinar durante un mínimo de una hora. Yo lo tengo acá, ya el pollo son 4... contramuslos, van 2 en cada bolsita. Así que bueno, los dejé más o menos unas 4 horas, se puede dejar toda la noche, mínimo una horita. Así que ahí están ya los contramuslos. Ahora creo que la receta viene lo de las zanahorias, porque hay que poner 80 gramos de mantequilla en trozos, 40 gramos de jarabe de arce. Yo había comprado miel porque las iba a hacer las zanahorias, compré todo, cambié ahora a último momento, entonces en vez de jarabe de arce le pongo miel, una cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de sal, 2-3 pellizcos de pimienta blanca molida, coloque el cubilete en la tapa y eso lo va a mezclar durante 3 minutos. Lo mezcla y lo cocina un poco porque la temperatura son 80 grados. Todo eso obviamente no lo voy a hacer porque es para las zanahorias. Mientras tanto, ponga las zanahorias en una fuente al horno, de horno. Vierta la mezcla del vaso sobre las zanahorias. Mezcle bien con la espátula y reserve. Lave el vaso. Coloque el cubre cuchillas, que eso sí es lo que voy a hacer ahora. Para cocción al vacío, para no romper las bolsas. Se pone el cubrecuchillas, también lo estoy estrenando. Ahí está. Ponga 1300 gramos de agua. 30 gramos de jugo de limón. El limón creo que se pone para evitar la oxidación del vaso, porque la cocción al vacío creo que dura unas 2 horas más o menos en este caso, en esta receta, ¿no? Coloque el cubilete en la tapa. Se me salpicó un poquito acá. Y ahora son 15 minutos a 75 grados y dice gire el selector de velocidad para empezar. Mientras tanto, continúe con el paso siguiente. Bueno, giramos entonces. Empieza 15 minutos a 75 grados. Mientras tanto, introduzca en cada bolsa para vacío 2 contramuslos de pollo marinados, uno junto al otro. Selle con la máquina de envasar al vacío y reserve.
Bueno, esta quedó, me parece que un poquito más sellada que la anterior. Capaz que la anterior estaba un poco húmeda todavía. Esta se nota acá que ha sellado un poco mejor. No sé si poner de vuelta la primera. Voy a poner de vuelta. Por lo menos, a ver, quedó con un doble sellado. Espero que no le entre agua. Ya veremos. Bueno, terminó de calentar el agua. Introduzca en el agua caliente las bolsas selladas con el pollo. Bueno, acá tenemos la primera bolsita. Vamos a envolverla bien. Tienen que estar bien cubiertas por el agua las dos bolsas. Ahí quedó. Coloque el cubilete en la tapa. Y ahora son 2 horas a 75 grados. Eso es lo que tiene la cocción al vacío, que se cocina largos tiempos a temperaturas bajas, que entonces sirve para alimentos termolábiles, sensibles a la temperatura, además de conservar los sabores y los nutrientes. Y bueno, y además de que sirve después para, si lo querés, no lo querés consumir ahora, te dura mucho más tiempo dentro de la bolsa sellada que si no estuviese sellada. Bueno, entonces, 2 horas a 75 grados. En el modo cocción al vacío, giramos el selector y listo, a esperar, me voy a dormir un rato. Bueno, terminó la cocción al vacío. Acá da unas instrucciones más sobre las zanahorias que hay que hornear. Y ahora con la ayuda de unas pinzas de cocina, retire las bolsas del vaso. Bueno, veamos. Después de retirar las bolsas, coloque el cestillo sobre un bol y escurra los contramuslos. Bueno, escurro en el cestillo los muslos. Sale bastante líquido. Bueno, ahí los dejo escurriendo a ver qué sigue. Caliente a fuego medio alto. 20 gramos de aceite en una sartén antiadherente y dore los contramuslos de pollo con la piel hacia abajo durante 3-4 minutos por cada lado o hasta que la piel esté crujiente. Bueno, una vez que está dorado el pollo, retire de la sartén el pollo, vierta el líquido de cocción, remueva y cuando esté caliente ponga en un bol. Y después servir. Entonces, voy a retirar. La salsa es media dulzona. Y así es como queda entonces el pollito con su salsita. Bueno, a disfrutar. Nos vemos. Besitos. Chau, chau, chau.